Hoy sí, mira, mira cómo estoy viendo películas de terror. Ok, no, apagamos, chavales. Muy buenas a todos, yo soy Mr. Lion. Y aquí les vengo un nuevo gameplay. Y bueno, chicos, estamos aquí en The Sims Earth. Me encanta decir esa palabra. Pero bueno, chicos, hoy en día nos toca subirle un poco a nuestra creatividad. Ser más creativos. ¿Cómo hacerlo? Pues no tengo idea, chaval. Nuestra creatividad está en nivel 3, así que la vamos a tener muy, muy, pero muy complicada. A ver, vamos. En primer lugar, vamos a ir a ducharme para salir. Y luego vamos a orinar, a usar el Bertel. Bertel, como todo un. Hay un americano, chaval. Yo quería ser un americano y tú te descompones. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es hacer la última misión que nos queda, que es de las misiones número 3, que es alcanzar los 5 puntos de creatividad y haz que el Iwan, algo así, Iwan, o sea, como que haciéndole Iwan. Arregle la fábrica. Relación 50, chavales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a ver a qué hora podemos ir a clases de creatividad. A ver, vamos a ver. Clases de creatividad. Creatividad son de 10 a 13 de la tarde, más o menos. Así que vamos a regresar en esas horas. Por mientras vamos a conversar con Iguan, así, Iguan. Para. ¡Oh, chaval! ¿Y este negro? ¡Holo! Con sus pantalones verdes. ¡Bacán! Vamos a charlar con ese pata para que. Nos hagan un favor. A ver, Iguan, él es Iguan. Iguan, Iguan. Vamos a hablar del teatro, de los ordenadores, no le gusta, de los cosmos, entretener, del Simoleones, de la música, bla 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 bla. Sí, contar un secreto, dar opinión, de lo sobrenatural, incordiar, de la ciencia, animar, de los empleos, de los deportes. Bromear, entretener. Y viene, sale un anuncio de Abbots of Tibios. Del arte, juego de palabras fácil. Hogareña, de las películas. No te gustan las películas, ya no me importa. Venga, chaval, bla 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 bla. Otra vez, bla 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 bla. Deportes, ya, mira, estamos ahí nomás. Vamos a ver qué hora es. Todavía. Así que vamos. Venga, todavía tenemos mucho tiempo. De los cosmos, de los coches. Lean ama los coches. Él ama los coches. Intimidad, no. De la cocina, elogiar. Del teatro, de los ninjas. De los juegos, elogiar. De los juegos, opción. O coches, teatro. Entre. No, 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 no. Del teatro, abrazar. Ah, venga, chaval, compañero. Elogiar. Simoleones, de los coches. ¿Qué tal? A ver, vamos. He tenido una idea genial, Iwan. Necesito tu ayuda. Es un detalle por tu parte decir eso. No hay muchos que estén dispuestos a mostrar tal honestidad y vulnerabilidad. ¿Me ayudas a reabrir la fábrica Chixel? Dime que el fuego se. Dicen que el fuego lo dañó y bla bla bla. Por supuesto, Mister. Pero yo solo entiendo que. Entiendo de clavos. Pero preocuparme de las tareas de construcción propiamente dichas. Pero para esas máquinas tendrás que hablar con Johnny. Es un genio de los motores. O sea, me hiciste hablar contigo por las puras. A ver, vamos a irnos al este que era de 10 a 13, creo. De 10 a 13, si no me equivoco. Sí,
de 10 a 13. Así que vamos a pagar para que nos den clase. 100 soles, venga, chaval. Creatividad. ¡Pum! ¡Súper fantástico! Vamos a jugar un minijuego. Tenemos que seleccionar lo que sale en esta parte. Si es arte o no es arte. A ver. Aceptamos. Bailar, arte. Hielo no es arte. Elefante no es arte. Arena tampoco es arte. Miedo tampoco es arte. Tren, no es arte. Poema, arte. Canción, arte. Poema, arte. Día, no es arte. ¡Bien! ¡Subimos un nivel! Has ganado un punto de habilidad. ¡Muy bien! Ya tenemos 4, así que nos faltaría muy, muy, muy poco para llegar a los 5. Mira, otros $100 o $150 que cada vez va aumentando. Depende de la cosa que usemos. Mira, que encontramos... Has encontrado un objeto reciclable. Que ya no puedo hablar, chaval. No puedo hablar. A ver, ¿qué tenemos para vender? Vamos a vender esto que no me sirve. Y nada más. A ver, luego dice alcanzar el nivel 5 de creatividad y vencer a Johnny Malveo de entre la 18 y 19. Vamos a ver qué podemos comprar. No me gusta nada de lo que venden. Así que venga, vámonos a nuestra casa, que ya tenemos que orinar y hacer todas nuestras necesidades para que entre las 18 y las 19 y ganar al Johnny Malveo. Espero ganarle en una carrera, porque supuestamente yo ya he jugado este juego. Y si no mal recuerdo, era ganarle en una carrera. Así que no sé si el motor de mi moto está bien como para hacer una carrera. A ver, ducharte. Necesitas una ducha. Luego vamos a tomar un cafecito. No, primero te vamos a sentar. Siéntate. ¡Que te sientes! Joder. Siéntate. Sube. Ya está, vámonos abajo, que ahí hay café para que tomes. Tómate un café, chaval. Muy bien, tómate glu 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 glu. Muy bien, hasta la mitad, muy bien. Otro café para que resistas. Glu 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 glu. Y nos vamos al baño y luego nos vamos a comer algo, porque nos estamos muriendo de hambre. Así que ya está, muy bien. Vamos a comer algo. Vámonos. Ya solamente nos queda una hora, así que... Rápido, chiquillo. Rápido. Un pescado. Muy bien. ¿Por qué siempre escojo pescado y no hamburguesa? Pues porque... A mí en la vida real me gusta más el pescado, me gusta el ceviche y esas cosas que venden por aquí. Así que más pido eso. A ver, vamos a hablar con Johnny. Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Johnny, querido, ¿qué tal se te arreglan los motores? No hablaremos de tropecito de juguete, ¿verdad? ¿Dónde está el truco? Tengo que reabrir la fábrica Sixel. Está bajo tierra, ya sabes. Dice, parece interesante, pero estos días ando bastante liado con el circuito de motos. Pero no, ya. Ya está. ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Vencer a Johnny? Sí, vencerlo, vámonos a vencerlo. Vámonos a vencerlo, chaval. Sí, quiero jugar. Vencerlo, tenemos que vencerlo. No me acuerdo cómo se jugaba esto. Venga, tenemos mejor motor que él. Venga, chaval. Tenemos mejor que motor que él. Venga. ¡Wow! Salta. Muy bien. Así me gusta. Muy bien, tenemos mejor motor que él. Así que venga, chaval. Venga. Corre.
¡Venga! ¡Venga, chaval! ¡Wow! ¡Venga, le ganamos! ¡Última vuelta, chaval! ¡No le hemos ganado todavía! ¡Vamos a perder! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no perdas! ¡No pierdas, por favor, que toda nuestra vida! ¡No! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡Me pasó, chaval! ¡Así, justito! ¡Ven, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Lo escuché! ¡Pero sí lo escuché! ¡Segundo lugar, chaval! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Quiero jugar otra vez! ¡No me deja jugar otra vez! ¡Muy bien! ¡Tengo que esperar hasta el siguiente día, chaval! ¡Solo porque perdí! ¡Ya está! ¡Eso fue todo! ¡No puede ser! ¡No! ¡La carne, chaval! ¡Lo tenía justo ahí para ganarles! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pero no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Dúchate! ¡Porque sí! ¡Yo soy yo lo digo! ¡Dúchate! ¡Y punto! ¿Por qué no has ganado, ah? ¿Ah? ¡Yo ahorita montando la arena! ¿Por qué no has ganado? ¡Chaval! Ok, no. ¡Estás castigado! ¡Anda, duérmete! Sí, 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 me mandan al cuarto y ahí tengo mi televisor, mi pantalla de plasma, mi PlayStation 4 y mi todo. Mi celular, mi tableta, todo. Tengo todo. Así que, sí, mejor me voy a mi cuarto. Sí, chaval. Sí, ahora vas a ir a tu cuarto con 50 latigazos encima, chaval, por no ganar. Por no ganar solamente. A ver, no, no nos quiero entrar acá. Es aburrido ahí. Venga, chaval. ¿Qué podemos hacer? Hacer esa de basketball. Sí, de basketball para ganar un poco más de dinero mientras que esperamos, porque así se va más rápido la hora. Ay, por cierto, tenemos que alcanzar el nivel ese, nivel 5, así que solamente nos queda un nivel. Así que vamos a ir a por ese nivel, pero antes vamos a ir a vender lo que tenemos. A ver, vamos a vender todo esto, lo que tenemos. No tenemos nada aquí, tenemos dos aquí y tres de estas. Muy bien, y ya nada más. Tenemos 8.149 de dinero. Si no lo han visto porque piensan por qué tenemos todo este dinero, pues vean los antiguos episodios de los Sims y ahí se enterará. Ahí se enterará. Chaval, me duele un poco la espalda. Me duele un poquito la espalda y tengo un poco de sueño. Estoy cansado porque ya me acosté un poco tarde. Pero bueno, así es la vida. Mira, ya llevamos 13 minutos. 13 minutos de gameplay. Y no lo voy a cortar aquí hasta que cumplan los 20 minutos. Más o menos, 25. Así que vamos a liárnoslos por aquí. A ver qué encontramos. Y por cierto, ¿y esta misión? ¿Esa misión? ¿De qué era? ¿Con quién tenía que hablar? Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo, chaval. Con ella no, porque no tiene ningún símbolo de exclamación. Vamos a ver, ¿con quién tenemos que hablar, chaval? ¿Cómo para esto? No hay nadie por aquí que tenga un signo de exclamación. Así que... Mira, 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 más basura, más basura. Cógela, para ganar más dinero, cógela. Ni siquiera ante un torrón, ni siquiera este pata bien feo. A ver, vamos a irnos por aquí, tampoco ella. Tampoco por aquí. Mira, ya son las 10, ya son las 10, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre! ¡Corre, que la clase va a empezar! Bueno, ya empezó hace media hora, pero bueno. ¡Corre! Tienes que ir rápido a la universidad. ¡Corre! ¡Corre! ¡Clase, clase! 200. Bueno, 200. Mira, 200. Sí, por favor. Arte. Vamos a hablar del arte. Abrigo, no arte. Alfarería, no arte. No, sí es arte. Música, sí. Canción, sí.
Teatro, sí. Escultura, sí. Escultura, sí. Calle, no. Mural, 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 sí. Canción, sí. Novela, sí. Taza, no. No. Elefante, tampoco. Bien. 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 Ay, que mi garganta. Bien, objetivo cumplido. Ya tenemos ciclo de creatividad. Y vamos a intentar vencer a Yori Malveo. Así que vamos primero a ir a tomar un tempie. Y ver si nos alcanza. No, mejor me espero todas las 4 horas que todavía falta. Así que me espero un poco. Para no liarla. Y no liarle, chaval. Es que es mi cometido liarla. ¡Es mi cometido liarla! ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, no. A ver. Ya. Ya te tomas bien, bien, bien. Putum, putum, pum. Y vámonos a hacer del baño y bañarnos. No, bañarnos, no. Porque sí, porque yo soy lo digo. En serio. A ver, vamos a hablar con alguien por mientras para que se nos pase más rápido el tiempo. Vamos a hablar con el inspector. Hola, hablar del baile, no, de los ninjas. De entretener. Hacer un juego de palabras fácil. De los viajes. Del museo. Abraza, chaval. Vete, chaval, inspector. Teatro, del deporte, del baile. No, 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 no. Elogiar. De la tele tampoco. Quejarse, tampoco. Animar. Bla 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 bla. Hogar. De música. Películas, no. Zapatitos, no, no, no. Libros. Sí, sí, sí. Teatro. Juegos. A ver cuánto tiempo llevamos, 16. Van a ser las 17, así que todavía tenemos un poco de más de tiempo. De la cocina, bromear. De los cosmos, tampoco. Animar. De los ninjas, del arte. Del higiene. Del periódico. De la música. Y ya está. Sí, ya van a ser las 18, así que vamos. Ya son las 18. ¿Qué dices, Mr. Lion? ¿Estás loco? ¡Estás vos loco! Sí, estoy muy loco. Ok, vamos a vencer a Johnny Malveo otra vez. Tenemos un buen motor, así que lo podemos vencer, lo podemos vencer. Solamente no hay que quedarnos sin nitro. Así que vamos, lo alcanzamos. Lo pasamos. Aquí sí. Le saltamos, muy bien. Muy bien, lo alcanzamos, lo pasamos. Muy bien, lo pasamos, saltamos. Muy bien, muy bien, muy bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Todavía tenemos nitro. Muy bien, salta, salta, salta. Muy bien, lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga, chaval. Venga, chaval. Venga, venga. Venga, venga, venga. Yeah. ¡No! ¡No! ¡Todavía falta una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Por todo lo que tienes, chaval! ¡Corre! 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 ¡Muy bien! ¡Ganamos! ¡Primer lugar! ¡Muy bien, chaval! ¡Muy bien! 150 simoleones y nivel 2 a Metur. ¡Bien! Muy bien, chaval. Vamos a hablarle. ¡Oh, humo sagrado! ¡Eres sobre ruedas! ¿Tienes un mecánico a tu disposición, Mister? Es cosa de familia. ¡Ah, caramba, gracias! Mientras curro, podría buscar a algunos colegas para reabrir la fábrica Chixel. Prueba con hablar con esos empollones. Algo de emoción no les vendría mal. De hecho, Mister, puedes coger mi vieja moto. ¡Oh! Nada les impresiona tanto como unas buenas ruedas. Está aparcada ahí enfrente. ¡Oh! ¿Nos da su moto?
¡No me digas! ¿Puedo coger? ¡Hola! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Brum! 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 ¡Venga, chaval! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Wow! ¡Tenemos una supermoto que ya no necesitamos echarle gasolina! Porque en esta parte no existe la gasolina. Así que venga, chaval. ¡Tenemos una supermoto! Que también he visto en el este que se le pudo cambiar de color. ¡Qué guay, chaval! ¡Qué guay! A ver, repintar. Lo repintas. ¡Hulo! ¡Azulito! ¡Qué guay, chaval! Repintar. No quiere repintar, chaval, no. En serio. Entonces nos vamos a ir a dormir. A echarnos una siesta. Y como ya se cumplieron los 20 minutos. Bueno, 21. Lo vamos a dejar más o menos por aquí. Para que no se haga muy largo el vídeo. Así que gracias por ver este vídeo. No se olvide de darle like, comentar, suscribirse y agregarle a sus favoritos. También visíteme por Facebook y por Twitter. Gracias por ver este vídeo. Se despide su amigo Mr. Lion. No se olviden de avisarles a sus amigos para que se unan a la legión de Mr. Lion. Porque yo estoy poniendo todo mi empeño, todo mi esfuerzo en este canal. Así que quiero ver que mi esfuerzo no sea en vano. Así que, chavales, hasta la próxima. Chao, chao. Yo y mi moto, chaval, ya tengo una moto. Puedo ir por ahí. Por ahí, por la vida. Wow. Wow. Chaval, que me quedo sin más. Me quedo sin voz. Oh, por cierto, es más rápido que la patineta esa aerodinámica. Aerodinámica, chaval. Muy bien. Muy bien. Por cierto, haz que Polly ayude en la fábrica. Bueno. Pero no sabría qué misión seguir. Voy a leer después de esto. Voy a leer un poco, así que... Hasta la próxima. Nos estacionamos bien en las flores y las malogramos. Y no podemos pasar. Chao, chao.